¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esta es una edición pre-Navidad de Cancha Rival aquí en el canal Carlos Nivaso Copelo. Es un programa especial. Bueno, especial sobre todo porque es 24. El verdadero programa especial es mañana, que hemos dejado un programa grabado para mañana. Así que ahí ese es el programa verdaderamente de Navidad, pero este es a escasas horas de la Nochebuena. Así es que aprovecho nuevamente para darles mis más afectuosos saludos a toda la gente de la comunidad de Cancha Rival, la comunidad más culta de YouTube, como le pusieron ustedes, y les mando un fuerte abrazo a todos en estas fechas. Como repito, hemos empezado más temprano, porque voy a terminar más temprano, porque de aquí a las 12 tengo un montón de cosas pendientes por desarrollar, así es que vamos a tratar que sea un programa ágil y con la exposición de temas lo más rápido posible, para que de esa manera todos podamos luego compartir la Nochebuena de Navidad. Bien, no se olviden, rápidamente les digo, los likes, la campana, la suscripción, lo apuesto por ti en unirse, mi cuenta Twitter CarlosU67, donde también nos podemos encontrar, y bueno, todo eso siempre es bueno recordarlo. Espero que estemos bien en likes, todavía no he revisado. Vamos a contarles rápidamente qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, para ser un día pre-navideño, un 24 de diciembre, ha habido noticias, ¿eh? Ha habido, digamos, acontecimientos que no se han desarrollado tanto dentro del país, sino fuera de él, ¿no? Pero que tienen que ver evidentemente con el fútbol peruano. Oliver Sohn, ayer les conté que, como un adelanto, que había dado una entrevista muy simpática para la televisión danesa, en la que inclusive llevó sus polos que mandó a comprar en Gamarra. Pues no creo que él haya ido a Gamarra, no hubiera salido vivo de ahí. Lo hubieran secuestrado seguramente los fans, no los extorsionadores, pero los fans lo hubieran secuestrado seguramente como una señal de cariño. Lo cierto es que mostró algunos de los polos que se vendieron con su nombre, con su rostro, aquí en el Perú, y todo parece indicar que, a pesar del mal rato que puede haber pasado en la selección por el hecho de no haber tenido minutos, ya ha estado presente en 4 partidos y nunca ha jugado, obra y desgracia de nuestro ex entrenador. A pesar de eso, parece, con el paso del tiempo, haberlo evaluado de una manera mucho más distendida, y ahora, ya en lo que era la pregunta inevitable sobre qué esperaba hacer con su vida futbolística, él ha sido enfático en señalar que va a seguir pensando en la selección peruana y que por el momento no piensa en ninguna otra selección para vestir sus colores a nivel, digamos, de competencias de selecciones en FIFA. Dice: ahora mismo estoy jugando con la selección de Perú y ahí es donde estoy centrado. No me han visto jugar todavía y aún así hoy hay mucho amor. Dice que es el que recibe cada vez que viene aquí. Los compañeros también creen que es una locura, ha manifestado el buen Oliver Sohn, que no le ha dado mayor importancia a algunas críticas, seguramente que las conoce, a algunas críticas que le han dado sus compañeros, ¿no? Sobre todo Sergio Peña, porque
Lo de Guerrero no lo vi, la verdad, como algo malicioso, pero Sergio Peña dijo no lo han visto jugar y están pidiendo que juegue. Y parece que Oliver Song ha mandado un mensaje codificado porque dice, no me han visto jugar, pero igual aún no me han visto jugar y aún así me dan mucho amor. Buena respuesta de este joven elemento que es una de las figuras de su equipo, el Silkeborg, y que estoy seguro tiene el nivel como para jugar en la selección peruana. Ustedes saben perfectamente que a mí hay una serie de náufragos, hay una serie de desconocidos que me dicen, este tiene 14 años y juega en Andorra, el otro tiene 15 y juega en San Marino, y el otro tiene 16 y juega en el fútbol de Kazajistán. Yo no le doy pelota a todos esos desconocidos, como sí lo suelen hacer muchos. Soy bastante exigente desde mi modesto entender, con que no cualquier peruano, porque juega en un club de quinta, de cuarta, de tercera, de segunda, no cualquier peruano, o que tenga sangre peruana, lo vamos a incorporar solamente porque juega en Europa, porque puede ser un desastre y no, nada garantizado. Pero ya acá le quieren hacer seguimiento de los 13 años, 14 años. Pero el caso de Son es un caso distinto. Este es un tipo que juega en la primera división de Dinamarca. No es cualquier desconocido, no es cualquier mochilero, no es un aventurero. Este juega en la primera división de Dinamarca y muchas veces es figura en su equipo. Pertenece al once ideal actualmente del primer semestre en la liga danesa. Por lo tanto, aquí nadie está vendiendo humo. El tipo tiene las condiciones, todo indica que sí, para jugar en la selección peruana, por más que algunos pretendan ningunearlo y ponerlo al nivel de cualquier cosa. Tengo un superchat aquí que es de Junior Saavedra. Muchas gracias por tu superchat, Junior. Dice, feliz Navidad, Mister, y a todo el chat con respecto a Sone, ojalá llegue su momento. Va a llegar, yo creo que va a llegar. Después de lo que ha dicho, él creo que va a hacer el esfuerzo por venir en la próxima convocatoria y yo estoy seguro que Fossati lo va a convocar. Inclusive en el supuesto negado que no crea en él. Porque igual él no tendría derecho a negarle la posibilidad de sumar un jugador más a la selección, más allá de cuando él esté. Yo no sé si él se va a quedar 8 años, 10 años, 6 años. No, ¿no es cierto? Se va a quedar poquito tiempo. Y Son tiene por lo menos para 10, 12 años de fútbol. Por lo tanto, el menospreciarlo y no considerarlo ahora podría significar que el chico se aburre y al final termine jugando por otra selección. Y no estamos para darnos el lujo de tomar en cuenta a alguien que juega en la primera división del fútbol de Dinamarca. Si Sergio Peña, que juega en Suecia, una liga menor, y porque es titular en un equipo que sale campeón todos los años, si él cree que por eso tiene todos los méritos para jugar en la selección, imagínense Sone juega en una liga superior a la de Suecia, ¿no? Y Sone además es figura que aparece frecuentemente en las páginas de los diarios de ese país, en las páginas deportivas. Así es que si Peña cree que él merece jugar, imagínense Son. Bueno, ¿qué más dice? A ver, Junior Saavedra, a todo el chat con respecto a Son, ojalá llegue su momento, prefiero a él que a otro jugador que se hace amonestar para jugar por su club. Advíncula. Peña también dice, lo prefiero a él que a Peña, ojalá Fossati no lo llame. A Peña, entiendo. Veremos, ¿no? Veremos. Solamente se puede inscribir 23 jugadores. No creo que Fossati va a ser la payasada de convocar a 35, 40, como lo hacía el personaje que fungía de entrenador de la selección. Yo creo que este va a ser más serio. Y en una lista de 23 jugadores van a haber muchos excluidos que uno va a decir, no está este, no está este y este otro tampoco. Yo creo que Sonny sí va a estar. Un fuerte abrazo, Junior Saavedra, habitual también de este programa. Mucha felicidad para ti y para tu familia en esta Nochebuena. Saludos para todos en casa. Bien, como les venía diciendo entonces, lo de Sony parece bien encaminado. Esta foto es de la abuelita de Elena Christensen y Sony le ha regalado su camiseta de la selección, por eso la abuelita la luce con un particular orgullo al pie del árbol de Navidad. Así que esta foto también tiene una connotación especial. No es solamente que, la abuelita, sino que si tú le regalas algo a tu abuelita es porque guardas un especial cariño por esa camiseta. Así es que es una muy buena señal de este muchacho que se nota que Guerrero en realidad dijo grandes verdades, ¿no? Que era una buena persona, una persona muy noble. Y yo creo que lo es. Se nota que hay detrás del futbolista, que puede ser destacado quizá,
también hay una buena persona y eso también suma. No puede separarse una cosa de la otra y decir, la vida personal no me interesa, si sea una rata, igual es un buen profesional. No se puede hacer esa separación. Bueno, lo cierto es que entonces Son espera el llamado. Hay una parte de la entrevista en la que Sone señala. Sone contó que sus compañeros de la selección peruana quedaron sorprendidos por la gran acogida que tiene entre los hinchas y recordó el fenómeno La Padula. Los otros compañeros también dicen que es una locura. Lo han visto antes con Gianluca La Padula, él fue una historia de éxito, ha dicho Sone, que evidentemente tiene en el jugador ítalo-peruano un espejo en el cual mirarse para ver lo bien que le puede ir con la selección peruana en materia de simpatía, de afecto, de ser reconocido como quizás no lo sería en Dinamarca. Además que si se dedica a monetizar por redes, por las redes, yo creo que le va a ir muy bien con la hinchada peruana, porque ha sumado, ha multiplicado por 20 el número de seguidores que tenía antes de ser conocido en el Perú. Estos son algunos de los números que tiene el futbolista, números destacados. Creo que los números hablan por sí solos y estamos frente a una figura que tiene todos los méritos para ser parte de nuestra selección que ojalá clasifique al Mundial. Paolo Guerrero dio una extensa entrevista al colega Luis Carrillo Pinto. Ha dado una entrevista en la que ha expresado nuevamente su relación de tira y afloja con Alianza Lima, ¿no? A ver, le vuelven a preguntar quién fue el político que lo dejó al margen. Bueno, según la nota dice que existía un tema que él deseaba aclarar sobre todas las cosas con la prensa peruana. ¿Por qué no firmó por Alianza esta temporada? Dijo, este año quise llegar a Alianza, hice todo lo posible, aunque todos los caminos para hacer, busqué todos los caminos para hacerlo, pero una persona que fue político y estuvo dentro de Alianza, no sé si bien el nombre, respondió un correo diciendo, no estamos interesados en él. Caramba, así de tajante. Político Salomón Lerner, le preguntan, sí puede ser él. Luego hablé con un empresario que tiene relación, Bellina, es un empresario que tiene una relación con Bellina, dice. Es un empresario chileno que tiene conexión con él. El tipo me mandó su autorización para que pueda negociar con Alianza y hasta el día de hoy no recibí la llamada. Luego yo mismo le mandé a un dirigente del club mensaje y le pedí que cuando pueda me llame. Estoy seguro que si ve esta nota se va a acordar. ¿Qué más dice la nota? Al directivo que llamé me dijo que estaba en una reunión y que me iba a devolver la llamada y hasta el día de hoy estoy esperando. ¿No te respondieron? Le preguntan a ti que eres el capitán de la selección. Contesta Paolo Guerrero, creo que deberían responder a cualquiera, no importa quién sea, dice Paolo. Y Carrillo Pinto le pregunta, ¿y crees que la oportunidad de jugar en Alianza se va a dar? Hoy no puedo decirlo, ya que busqué todas las maneras de jugar en Alianza, cuando no se da, no se da. Dios sabe por qué, yo siempre dejo las cosas a Dios. ¿Qué pasó en estos primeros partidos de eliminatoria? Es difícil de explicar, dice Paolo, lo que pasó. Llegábamos con poco tiempo para trabajar, todos llegan con poco tiempo para trabajar, Paolo Guerrero, eso yo te lo he escuchado decir varias veces a ti y algunos más, como si solamente Perú llegara con poco tiempo para trabajar. Hay selecciones que también llegan con poco tiempo para trabajar y tienen 15, 18 puntos, hay otras que tienen 10, hay otras que les restaron puntos y aún así están terceros, cuartos en la eliminatoria. Que les quitaron puntos antes de empezar el ciclo y también entrenan poco, se juntan poco, entonces esa respuesta, nadie es capaz de decirle, oye Paolo, pero las demás selecciones también llegan con poco tiempo de anticipación. Esto lo dicen todos lados, Paolo. Nosotros tratamos de apoyarlo mucho, pero los resultados no se daban, se refiere a Reynoso. Dice que ellos seguían mucho las indicaciones del comando técnico y también del psicólogo. Dice, el fútbol de hoy es así.
Si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. Ya, claro, cuando ya se fue Reynoso, recién admiten lo que es evidente, ¿no? Cuando estaba él, no, no, estamos a muerte, sí, que se quede, bueno, ya, ya se fue, ya, a rey muerto, rey puesto. Yo siento, yo me siento muy apenado porque no conseguimos ese clic, Juan, y los resultados no se dieron. El fútbol es así y seguramente él va a tener revanchas. Claro, que juegue play. La crítica de los malos resultados ha sido muy dura con Juan Reynoso, pero ¿cuán responsables son ustedes? Los jugadores tenemos mayor culpa porque somos nosotros los que estamos dentro del campo. Una pena que no se haya logrado lo que queríamos de entender la idea de Juan. O sea, no entendieron la idea de él, dice. Desearle lo mejor de las suertes. Estoy seguro que a Juan y su comando técnico le irá muy bien porque es una gran persona y un gran entrenador. ¿Has podido hablar con Cristian Cueva? Bueno, eso ya le he contado en otros lugares que sí, he hablado un montón con él. Le preguntan si podemos llegar al Mundial. Yo creo que sí, falta muchísimo. Mientras existan oportunidades, tenemos que seguir luchando, ha dicho Paolo Guerrero. Ya en la parte final de la entrevista, que es bastante extensa, dice, ¿qué es lo que tiene que cambiar? El Perú en general tiene que cambiar. No estamos haciendo bien las cosas en todo sentido. Los periodistas, por ejemplo, no hacen un análisis general de lo que está pasando. O sea, nos está sugiriendo que le peguemos más de lo que ya le pegamos a Lozano. Esto no le va a gustar a Lozano. Dicen que el equipo no corre. No, no se ha dicho que el equipo no corre. Que él no corre, es lo que dicen. Que él no corre, pero del equipo no se dice que no corre. Pero sin darse el tiempo de ver cuánto corre cada uno. Eso a ti no te va a convenir, Paolo. Así como hay críticas constructivas, me parece que hay críticas que buscan que las cosas vayan mal. Eso creo que va a dar un giro a partir de marzo. Pero lo que nos conviene a todos es ir al mundial. Hay peruanos que quieren que le vaya mal a la selección, que por envidia no quieren que la selección siga triunfando y yendo a los mundiales. Por envidia, dice. ¿Acaso somos futbolistas para tener la envidia de la selección? No sé, ahí ya está. Bueno, Pablo es así. Hay veces que declara muy bien y hay veces que declara estupideces. De repente quisieran jugar al fútbol y no pudieron, por eso opinan así. Bueno, aunque en realidad yo me imagino a quiénes se está refiriendo, creo que esto va dirigido a algunos colegas en particular, pero debería tener cuidado lo que dice, porque como no lo dice con nombre propio, hay un montón de la comunidad periodística que pueden decir, me está atacando a mí por las puras, yo que tengo que ver, qué cosa, qué envidia. Me parece absurdo, ¿no? Porque cuando tuvo el problema del doping y parecía que no iba a jugar, creo que todo el país futbolístico lo respaldó. Y ahí porque no había envidia. Porque todos queríamos que él juegue, si dice que lo envidiamos. Todos estábamos a muerte con él. Y todos hicimos fuerza para que llegara al Mundial. Entonces, ¿de qué envidia habla? Pero eso también no se lo repreguntaron, pues, ¿no? Sí, bueno, ya. Está bien. ¿Te preocupa la falta de recambio? Han salido buenos jugadores, pero necesitamos más. Es una responsabilidad muy grande para ellos que entren y cambien un partido. Todavía tienen que prepararse para eso. Ellos deberían tener una experiencia bonita en la selección, no fea como la que están viviendo. ¿Has pensado ser entrenador? Esta es la pregunta que no le hicieron el otro día en el RPP. No, en este momento no. Yo ya saqué mi carné, pero es algo que se dará en 5 años más. Hoy por hoy quiero seguir jugando. Que, a ver, creo que he entendido mal. Dice, ¿te has planteado ser entrenador? No, en este momento no. Yo ya saqué mi carné, ya tiene carné de entrenador. Pero es algo que se dará en 5 años más. O sea, en 5 años o más, dice. En 5 años o más. Ajá, pero hoy por hoy quiero seguir jugando. ¿Te quedas en LDU o es inminente tu salida? Me gustaría quedarme, pero no depende de mí. Es algo que depende de los directivos, dice Paolo Guerrero. Bueno, esta parte no interesa mucho porque ya Paolo Guerrero prácticamente está fuera de LDU. ¿Cómo puedes resumir estos 6 meses en LDU? Bueno, esto también pierde ya vigencia por cómo están las cosas.
lo de ESPN, que lo llamó Subeldía, bueno, esa historia también ya la conocemos. Fue una buena decisión en lo deportivo y personal. Tu foto es la más grande en el frontis del estadio. Es lindo recibir el cariño de la hinchada, dice Pablo Guerrero. La gente es muy respetuosa, es una ciudad muy ordenada. Estoy encantado en Quito y uno lo que busca es retribuir eso dentro del campo de juego. Bien, eso es lo que ha dicho, palabras más, Paolo Guerrero en la entrevista que le ha dado al Comercio y al colega Luis Carrillo Pinto. A ver, déjenme ver si por acá se me ha quedado algo en el tintero. Déjenme dar una pequeña revisión mientras ustedes van dando los likes del caso al programa prenavideño. Son las 7 con 34. Calculo que haremos 50 minutos, una hora más de programa y allí nos despedimos. A ver. Ya. Listo, eso es todo sobre Paolo Guerrero y ahora nos vamos a un tema que le interesa a los hinchas de Sporting Cristal. Los hinchas de Sporting Cristal que están a la expectativa de quién es el 9 que van a traer desde el exterior y todo parece que va a ser un peruano. Cuando aquí tengo, a ver, un momento. Correcto. Todo indica que va a ser un peruano y se trataría nada menos que de Santiago Ormeño. Santiago Ormeño, que realmente nació piña, por lo visto, ha sido devuelto una vez terminado su préstamo en el Juárez, ha sido devuelto a las Chivas. Uno dice, ah, qué bien, las Chivas, equipo poderoso, potente, pero en las Chivas no lo quieren mucho. Y para colmo de sus males, va a llegar allí. ¿Quién creen? Gago, la religión del toque con acento argentino. Y Gago, evidentemente, no va a contar con Ormeño, porque Ormeño, pues, es un jugador, no vamos a decir que es un poste, como le dijo Reynoso, pero es un jugador que está para empujar la pelota en los últimos 10 metros del área, ¿no? Y Gago quiere seguramente un 9 que haga guachas, túneles, ¿no? Que sea más o menos como Romario, una cosa así. Y Ormeño no se parece ni en el tamaño a Romario. Así que lo más probable es que no cuenten con él. Y ya hay clubes que ya se han dado cuenta de eso. Uno de esos clubes es Sporting Cristal. Según la página que aparece como la de transferencias de la Liga MX, vamos a buscarlo aquí un momento. ¿Dónde está eso? Acá. ¿Qué es lo que dice la cuenta Transfer Liga MX? El Club Sporting Cristal de Perú se encuentra negociando el fichaje de Santiago Ormeño, elemento de 29 años, actual jugador de las Chivas. Buscan cesión por un año con opción a compra. Club Puebla también busca su préstamo con la diferencia que pagaría la totalidad de su sueldo. O sea, Cristal quiere pesetearlo y pagarle. Cristal no, Innova. Innova quiere pesetearlo y pagarle solamente la mitad, seguramente, no, no sé pues cuánto, qué querrán pues en Cristal, pero ya sabemos que Cristal siempre hacen la ley del mínimo esfuerzo económico. Entonces, claro, dicen Ormeño, ¿no? Conocido acá, de repente la rompe, se acomoda al fútbol peruano, que no es como el fútbol mexicano. Ya, bueno, lo cierto es que están detrás de él, pero el Puebla es el club donde mejor le ha ido en su carrera a Santiago Ormeño, por lo tanto es probable que él prefiera ir al Puebla, donde ya sabe que lo conocen y le tienen cariño. Ahí marcó alrededor de 17 goles en una temporada. Así es que veremos qué es lo que pasa. Si llega Ormeño, la pelea por ser el 9 de Cristal va a ser ¿con quién? Con Irving Ávila. O sea, es el 9 de Cristal, hasta el momento parece que está entre Ormeño e Irving Ávila. Ustedes marquen sus votos y digan con cuál de los dos se quedan preferentemente como alternativa para la temporada 2024, hinchas de Sporting Cristal. Bien, entonces, ah, pues ahí está Gabo, pues, ¿no? El rey del verso.
Piña, este le va una patada en las cuatro letras apenas llegue, no tiene posibilidades con un gago. Repito, él es la religión del toque, versión Che. Tengo acá un mensaje de Anne Briseño que dice, que es miembro por un mes, dicho sea de paso, dice: hoy renové mi membresía. Lo valoro mucho, Anne Briseño, que está en Argentina, ¿verdad? Hoy día está en Argentina, estás en Argentina actualmente. No has venido ni siquiera a pasar Navidad al Perú. Estoy en Perú, dice, pero estoy en Perú, pero estuve ocupado. Feliz Nochebuena, le deseo lo mejor. Aner, para ti también. Allá en Argentina, donde las cosas están también medio difíciles, quizá te convenga más venir al Perú, no sé, pero en cualquier caso, te agradezco la fidelidad que guardas por el programa. Te mando un abrazo y mis mejores deseos para ti y la familia en este fin de año, en estas fiestas que son tan especiales para todos nosotros, los que pertenecemos a la sociedad occidental, ¿no? Así es que, mucha suerte en todo lo que decidas emprender también en el 2024. Bien, y finalmente, bueno, la nota curiosa, el universitario está lanzando un producto que es un paquete de 27 estrellas para el árbol navideño con los 27 títulos que tiene universitario. Y como ya la cosa se ha puesto picante hace tiempo entre universitario y Alianza, pues entonces en redes, en uno de las publicidades que han hecho, dicen que la luz del campeón ilumina estas fiestas y sale el Puma Carranza aguantándose la risa. Seguramente que Alianza ya pensará alguna estrategia también para responder esto, porque esta guerra es la de nunca acabar. Ya, señores, estamos listos. Vamos a revisar sus comentarios a estas alturas de la noche, cuando son las 7:40. Vamos a ver cómo estamos arrancando con los likes, primeramente. Veamos aquí. Estamos a dos likes de llegar a los 100, a dos likes, así es que bien vale la pena que lo tengan en cuenta para llegar a la meta. Bien, ahora sí, vamos a revisar, insisto, este programa no va a ser muy largo, por razones entendibles, pero vamos a ver qué es lo que manifiestan como inquietudes a lo largo de nuestro chat de hoy. David Valdés, saludos Carlitos, aquí presente con mi poderoso like, like, like. Gracias, David. Ángel Wilca, primero por fin, antes que nada, feliz Navidad, Mr. Univazo. Ángel, muchas gracias también para ti y los tuyos. La mayor de las felicidades en estas fiestas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. New Fancy desde Arequipa nos dice: soy tercero. Y Jaime Cauti Cárdenas dice: feliz Navidad, Sensei Univazo. Gracias por lo de Sensei. Pero Sensei hay uno solo, ya ustedes saben quién es, ¿no? Con todo cariño, ¿no? Muchos saludos para el buen amigo Silvio Valencia, el Sensei. Aparte que el uno de América, ¿no? El uno de América. Saludos para el uno de América, para Silvio Valencia. New Fancy dice: hola señor, feliz Navidad. De igual modo también, New Fancy, allá en la linda Arequipa, ciudad tan bonita y que de verdad merece ser visitada. Ronald Palm, saludos Carlos, feliz Nochebuena, espero lo pase bien en familia. Afortunadamente así va a ser. Y asimismo a la gente del chat de la comunidad culta, pásenlo bien. De igual modo para ti, Ronald, muchas gracias por tu presencia en el programa, por ser uno de nuestros moderadores y por el tiempo que le das siempre a este espacio para compartirlo, comentarlo y ser parte de él. También Ronald Palm nos dice: y no se olviden de dejar su like. Fundamental, no se olviden por favor de los likes. Miren que estamos bajitos, ¿eh? Estamos bajitos en like. A ver, ¿cómo vamos? Ajá. Todavía estamos lejos de los 200 likes, pero por lo menos moriremos en el intento de llegar a los 200 antes de terminar este programa. No, de hecho sí vamos a llegar. A los 200 sí llegamos. El desafío va a ser llegar a los 300. Tengo un nuevo superchat que es de Mike Ra. A ver qué nos dice Mike Ra.
Buenas noches con todos. Gracias por tu superchat, Mike. Feliz Navidad. Espero que lo estén pasando muy bien. Bendiciones para todos y que por fin Ferrari contrate con la billetera. Y no con el monedero, te faltó decir. Con el monedero de Rafo, ¿no? Con el monedero de Rafo. Veremos, 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 veremos. Hoy día no ha habido novedades en cuanto a contrataciones. Hola, hoy día es grabado. El programa de hoy no es en vivo, sino como estoy leyendo tu mensaje. El de mañana sí es grabado. Pero es un programa hecho de un corte distinto. No es un programa noticioso. Es un programa inactual, pero que tiene cosas curiosas que quizás a ustedes les va a llamar la atención. Y para fin de año, para el 1 de enero, tengo pensado hacer uno parecido. Eso. A ver. Buenas noches, mi universo. Llegué dejando mi like navideño. Ya mandó a poner el lechoncito en el horno. No, compré. Me fui a Plaza Vea y compré, pero harta panceta. Esa que es como galleta. Eso. Espero que sea el deleite de la noche. El tío Elmo por siempre dice, ah, también hay una carne que es con guindones. Bueno, nunca he comido eso. Vamos a ver qué sale. Lo dulce con lo salado no siempre me genera satisfacción, pero haremos un esfuerzo más. El tío Elmo por siempre dice, lo bueno que no entiende español porque si no, no regresa nunca a Perú. No, pero igual hay traductores y está pendiente, se nota que está pendiente de nosotros. Pero se ve que es noble. Se ve que es buena onda, como se dice. Así que veremos. A ver, un momento. Arturo Aro. Arturo Aro. Feliz Navidad, Carlos. Que pase bien en armonía de toda la familia. Saludos desde Toronto, Canadá. Ya di mi like. Gracias, Arturo. Muchos saludos por Canadá, donde también hay nieve, ¿no? Qué lindo sería que algún día en el Perú, entiendo que en algunas zonas puede que haya, pero que en la mayoría del Perú pudiera haber una Navidad con nieve, ¿no? Aunque algunos dirían, no, mucho frío, dirían, ¿no? Los flojonazos, pero bacán sería una Navidad con nieve. Con el cambio climático tengo la esperanza que algún día no muy lejano eso pueda ocurrir. Usanto dice, feliz Navidad, señor Universo. Para ti también, Usanto, y a ver si te vemos más seguido por aquí, por el programa. Muchos saludos, Usanto, gracias por los buenos deseos. Oscar Mariátegui también nos ha mandado acá unas sonrisas que son muy navideñas y muy propicias para la ocasión. Sipe dice, regresa son, lo sufre Peñita. ¿Quién es Peñita? Carlos Espejo. Buenas noches, comunidad culta, Carlitos, que pases una feliz Navidad y muchas bendiciones para todos, para ustedes sobre todo. Y para mí, las que queden, pero sobre todo para ustedes que tienen la generosidad de compartir a lo largo de todo este tiempo un espacio de sus noches junto a este programa. Enrique, Carlos, antes que nada te deseo una feliz Navidad. Mis mejores deseos para ti y el canal que cada noche me mantiene informado de fútbol. Ormeño Sporting Cristal, parece. A ver, ¿por qué podría ser que sí? Porque no creo que Ormeño tenga muchas ofertas. Salvo la del Puebla, porque en el Puebla sí lo quieren porque ahí te fue bien. Pero no es que se lo van a pelear. Y en el Chivas yo creo que le van a dar facilidad y posiblemente sea un préstamo sin cargo de tener que pagar nada, ¿no? Existen préstamos así. Melgar se ha conseguido un lateral. No me acuerdo el nombre ahorita, pero un lateral que ha sido titular en Belgrano y se lo han dado gratis. Y con opción a compra todavía, un lateral de 30 años, gratis, solamente le tienen que pagar el sueldo. Entonces, por eso digo que Ormeño cumple los requisitos, creo, también como para que lo presten gratis. No, no le ha ido bien en el último tiempo. O sea, yo sí creo en sus posibilidades, aquí en el Perú creo que caminaría bien en la Liga 1, pero es cierto que últimamente no le ha ido bien en el fútbol mexicano. Tengo un nuevo superchat que es de mi buen amigo Bloody Raven, que está en Arequipa. Y se ha tomado la molestia de escribirme unas líneas, mandando un super chat. Así que vamos a leer su comentario, que no me está saliendo completo en este momento, así que dame 30 segundos para poderlo leer completo, mientras leo el mensaje de Rodrigo Vázquez que dice,
Felices fiestas. ¿Quién crees que esté más cerca de ser DT de la U? ¿Bustos o Farías? Bustos. Por dos motivos. Primero, porque es gratis. O sea, no tienen que pagar nada, no tienen que pagar ninguna rescisión. Y segundo, porque es argentino. Ferrari se acomoda mejor con la escuela argentina que con la escuela caribeña, ¿no? Ferrari nunca traería pues al Bolillo Gómez, no traería a Luis Fernando Suárez, no traería a Rueda, no, eso no los traería. Él si pudiera, traería, si pudiera, ¿no? Si la billetera pudiera, traería a Gallardo, traería a Gago, traería a argentino o uruguayo. Entonces por eso yo creo que Bustos tiene más posibilidades. Primero porque está libre. Farías no está libre. Y segundo porque es argentino. Farías es venezolano, ¿no? Y eso puede pesar un poquito. Ya, ahora sí veamos el super chat de Bloody Raven. Muchos saludos antes que nada, ¿eh? De arranque de partida. Vamos a ver qué dices tú. Feliz Navidad, Carlos, y a toda la comunidad. Que pasen una noche buena en familia, con sus seres queridos. Un campeonato rojinegro, solo eso pido. Bueno, ya has tenido, ¿eh? Pero uno más, ¿quieres tú? Me parece muy válido. Y creo que Melgar, a la corta o a la larga, en los próximos 4 o 5 años, va a ser en uno de estos años campeón. Es un equipo que, dentro de todo, es competitivo dentro del Perú. Ahora, no se están reforzando como uno podría esperar, pero entiendo que todavía falta y algunas sorpresas nos pueden dar en esta parte. Aunque el jugador de Belgrano, que es titular, que ha sido titular en ese club, no está mal como refuerzo, ¿eh? Pero es un defensa. Vamos a ver quién va a ser, por ejemplo, el 9 alternativo para Cuesta. Cuesta no es de fierro, en algún momento se va a lesionar y ahí pueden tener problemas. ¿No es cierto? No es cierto, como diría Gustavo Costas. Johano, hola Carlos, ¿es grabado el programa de hoy? Evidentemente no, porque te estoy leyendo tu comentario. Sly Channel, ¿cómo estás, querida amiga? Mucho gusto de verte en el programa de hoy, que te hayas dado el tiempo para saludar. Hola Carlitos, ya dejé mi like, feliz Navidad a usted y a todos los de la comunidad más respetuosa y que dejan like, que pasen una bonita Navidad. Igual para ti, que el pavo o el lechón o lo que deseas comer sea doblemente rico en esta Navidad y que junto a tu familia no solamente se compartan sonrisas, sino también mucho afecto, mucho amor. Así que muchas felicidades, ¿no? Samuel Angulo, tío Carlos dice una feliz Navidad, es mi primera Navidad como casado. La vas a pasar bonito, la vas a pasar bonito. Un fuerte abrazo, dice Samuel Angulo, muchas felicidades, ¿eh? Felicidades en tu matrimonio y felicidades en esta Navidad. Samuel Angulo es de los carnets principales. Casi fundadores de número de dos dígitos, nada más creo, en este programa. Muchos saludos para ti, Samuel. Gracias por estar también en esta fecha tan especial. Nos vamos acercando a las 8 de la noche y nos vamos acercando también al final del programa, pero lo estamos pasando bastante bien hasta ahora. Juan David, hola Carlos, feliz Navidad. Que lo pases muy bien con tus seres queridos. Te mando un abrazo de gol. Abrazo de gol también para ti, Juan David. Y que el próximo 2024 nos sigas acompañando, por supuesto, aquí en el programa, con tu buena onda y tu presencia que siempre le suma a este espacio. Marcos también nos envía deseos de feliz Navidad, Marcos. Lo mismo para ti y para toda tu familia. Gracias por esos arbolitos, por esos Papá Noeles y por todos esos emoticones alusivos a una fecha tan especial como esta. Tony Díaz, Carlos, dejo like, feliz Navidad para ti y para toda la comunidad. Un abrazo grande, saludos desde Las Vegas, Nevada. El estado de los casinos, ¿no? Ahí es donde están los grandes casinos de los Estados Unidos. Dark Slide dice: Paolo Guerrero nunca maduró, sigue con berrinche como en su época de Paolín Lin Lin. Tiene raptus de madurez y de pronto se cae y vuelve a ser el mismo. No, no, no comprendo mucho lo de Paolo Guerrero con eso de que lo envidian. Yo sé que no se refiere a mí, no se refiere a. Yo sé a quiénes se refiere, pero porque ya él ha expresado
de quien le duelen las críticas, ¿no? Y los ha atacado duramente, pero igual, no porque no se refiera a mí, igual no me parece, no me va a parecer, no me va a dejar de parecer ridículas las cosas que él dice, ¿no? El periodista que envidia al futbolista no existe, eso es un invento de cuatro o cinco idiotas que lo repiten. No existe la envidia del futbolista, del periodista al futbolista. Para empezar, mejor no digo, pero lo que pasa es que él cree que todo es dinero. Entonces, claro, de esa óptica dice, el futbolista tiene más dinero que el periodista y por eso nos envidian. Pero no es la única cosa que se puede medir, porque si midiéramos otros aspectos, hay muchas cosas en las que el periodista le saca ventaja al futbolista y que seguramente el futbolista también quisiera tener. Quisiera tener la capacidad para realizar cosas que los periodistas sí tienen y ellos no. Pero bueno, es una discusión que no estamos preparados hoy día para esa discusión. Hoy es Navidad. Ojalá sea humo, por Dios, dice Cristian Anchaigua. Sospecho, intuyo que te refieres a la llegada de Ormeño a Cristal. O sea, ¿tú estás conforme con Irving Ávila y punto? ¿O esperas el regreso de Ugarriza, que lo acaban de prestar? Bueno, yo creo que Ormeño es más que Ugarriza, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes consideran que no? ¿Ormeño no es más que Ugarriza? Bueno, ustedes dirán. Me escriben si tienen dudas. Facundo 775, qué buenos titulares, Carlos, muy precisos. Algo se aprende del tiempo de prensa escrita. Gracias, en todo caso. Tratamos de hacer el mayor esfuerzo, por lo menos. Alejandro Sánchez, hoy día es Navidad, hoy día no estamos para insultar a nadie, hoy día es Navidad. Normalmente nunca insultamos, y menos en una fecha como hoy. Hoy día todo es paz y amistad. Daniel Merino, ahora que Fossati es DT, ¿cuál será la alineación de los amistosos de marzo? No, es muy difícil determinar eso. Muy difícil. Yo creo que va a ser la base del equipo de Gareca, pero más allá de eso, no. Algunas incrustaciones propias le va a hacer, ¿no? Quispe, por ejemplo, no era de Gareca, es de él. O sea, va a ser de él. Va a ser una apuesta de él. Yo creo que Reina también lo va a poner. Y por ahí puede que sorprenda con algún jugador más, ¿ah? ¿Eh? Insisto, no me sorprendería, por ejemplo, que convoque Cabanillas, que convoque, digo, no que lo haga titular, pero yo creo que a Cabanillas lo va a convocar. Por dar un ejemplo. La Copa América es en junio, sí. Feliz Navidad, Mister Universo, feliz Navidad para ti, Daniel Merino. Cristian Anchaigua, que está espantado por la posibilidad de que Ormeño llegue a Cristal, me dice que ya dejó su like. Entonces, sumando tu like a los ya existentes, ¿cuántos likes tenemos? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Estamos todavía algo lejos de los 200 likes. Nos faltan menos de 50, pero igual estamos lejos, ¿no? Somos en este momento 314 en vivo, gracias a los que están aquí, a pesar de que estamos en un programa a horas de la Navidad, agradezco vuestra presencia. Teddy González. Estimado Carlos, te deseo lo mejor. Felices fiestas para ti también, Teddy. Muchas felicidades y te mando un fuerte abrazo, estimado amigo, uno de los seguidores también muy fieles de este programa. Oliver Villacorta, feliz Navidad, Carlitos. Igual para ti, que la pases bonito en unión de la familia. Marcos Dávila, ya dejé mi terrible like. Gracias, Marcos. Dice, ¿cuándo empiezan los trabajos de Fossati y la selección? Si te refieres a convocatorias, en marzo. Si te refieres al trabajo invisible, empieza en enero. El 4 de enero debe estar acá. El trabajo invisible es ir revisando algunas mediciones que debe haber dejado Reynoso. Me imagino que van a hacer la revisión de cómo eran los trabajos, los entrenamientos, qué números han dejado. Y en base a eso hice formando un primer criterio para ver la convocatoria de marzo. Ya no está tan lejos marzo, ¿no? Faltan 3 meses. Y menos inclusive de 3 meses. Entonces, creo que Fossati va a ponerle mucho punche y también va a recorrer seguramente los estadios. En enero vuelve el fútbol,
Va a recorrer los estadios, va a hacer seguimiento a muchos jugadores y eso es muy bueno, ¿no? Bueno, todos lo hacen, pero estoy seguro que en manos de él estamos muy, muy bien. Estamos en muy buenas manos. Estamos en un profesional a uno. Así no clasifiquemos. Espero que si no clasifiquemos no me digan, señor, y ahora sigue pensando que Fossati es a uno ahora que estamos eliminados. Sí, porque si estamos eliminados no es culpa de él. Todos sabemos culpa de quién es. A él le han entregado un paciente medio muerto, casi muerto, que es peor todavía. Vamos a ver si logra revivirlo. Vamos a ver. Por lo menos no es un chamán, es un profesional a uno. Nuestro querido tío universitariazo nos ha enviado un super chat. Gracias, estimadísimo. Siempre se te extraña en el programa. Dice, solo pido a Dios ver a Alianza Lima en distrital. Estamos durmiendo. Alianza y Cristal sacaron ventaja. Ojo con Arregui y Cauterucho, ¿no? Una lágrima. Jale de Chipre, ¿no? El jale de Chipre. Ese jale augura, la verdad que alguien tiene que explicar ese jale. Bueno, insisto, en el fútbol peruano ese Dorregaray va a hacer goles. Pero la idea era que también haga goles internacionalmente y no sé si los va a hacer. Pero que nadie tampoco me diga si Dorregaray hace dos goles, porque así son, ¿no? El otro día Julián Álvarez hizo después de un año, creo, dos goles y ya me estaban diciendo, ¿y ahora qué va a decir? Julián Álvarez hizo dos goles. Después de. Creo que su último gol en el City era paralelo al último gol de Ruiz Díaz en la selección. Y me dice, ¿y ahora qué vas a decir? Me dice, y esto es lo mismo, el día que Dorregaray le haga dos goles a UTC, no va a faltar gente que me va a escribir y me va a decir, ¿y ahora qué vas a decir? Dorregaray, dos goles a los chancas, ¿no? Y yo voy a tener que dar explicaciones. Tengo que, bueno, sí, me equivoqué, nunca imaginé que Dorregaray le podía hacer dos goles a los chancas, eso esperan seguramente que les diga. Entonces, a ver si por lo menos antes de enviar esos comentarios que esperan una sorpresa de mi parte y decir, uff, me equivoqué, por lo menos que sea con fundamento, ¿no? Si Dorregaray le hace dos goles en la Copa Libertadores a Palmeiras o a, no sé, pues a Cerro Porteño, ya, para no ser muy exigente, si es que le tocaran esos equipos, ahí díganme, pues, ¿no? ¿Y ahora qué vas a decir? Pero por hacerle dos goles a los chancas, no me escriban, por favor. No me busquen, no me llamen, como dice Brunella, ¿no? Brunella es así, no me busques, no me, decía hace tiempo, no me busques, no me llames, nada. Bueno, gracias por tu super chat y Betancourt nunca ha estado en los planes de universitario, tío universitario, eso ha sido humo, no está en los planes, tiene mejores ofertas. Por lo menos en cuanto al tipo de liga, ¿no? Tiene posibilidades de ir a Argentina. Difícil que venga para acá. Una feliz Navidad, tío universitariazo, si no nos escribimos el resto de la noche. Espero que este año lo vas a pasar bonito, no dudo de eso, lo vas a pasar bonito. Acuérdate que en este programa, cuando tu ánimo estaba en el piso, nosotros te llevamos a la superficie de nuevo, con cuestiones que eran muy objetivas, ¿no? Porque aquí no le hacemos campaña a ningún equipo, pero insisto, los hinchas de la U se echaron a morir este año muy tempranito, antes de tiempo, cuando las posibilidades estaban intactas. Y aquí por lo menos creo que se los dijimos. Gracias, un fuerte abrazo, tío universitariazo, gracias por ese super chat. Como también le decimos gracias a Jefferson Ábalos Hayashida desde Japón, que también nos ha enviado un super chat y que dice lo siguiente. Feliz Navidad, Mister. Espero tenga una Nochebuena rodeada de dicha y paz. Gracias por el gran tiempo de calidad que nos brinda siempre. Éxitos, saludos desde Japón. No, nada que agradecer. Para mí es un verdadero placer hacer el programa con ustedes. Una linda experiencia. Haberme reinventado. Estoy hablando como Reynoso. Nos reinventamos. Nos reinventamos periodísticamente, profesionalmente, porque los tiempos lo exigían así. A partir de la pandemia, y creo que la experiencia ha sido muy satisfactoria, muy exitosa, y por eso llevamos ya 2 años haciendo esto.
y vamos para mucho más. Así es que las gracias a ustedes, los que siempre están, los que siempre escriben, los que siempre nos tiran sus mejores vibras a mí y a este humilde espacio. Gracias a todos, de verdad, se les quiere, se les aprecia, aunque no nos veamos cara a cara, pero igual hay un respeto y un afecto por todos ustedes. Gracias, Jefferson Ábalos, por tomarte la molestia de enviarnos este mensaje, este super chat. Gaby Rey, pensé que no te iba a poder decir feliz Navidad acá en el chat, así es que antes que por ahí puedas dedicarte a hacer las cosas propias de la Navidad, desde aquí también muchas gracias a ti, Gaby, nuestra moderadora principal. Y mi eterno agradecimiento por el tiempo que le dedicas siempre a este espacio y por tu mano dura, ¿no? La Thatcher del chat de Cancha Rival. Muchos saludos para ti también, se te aprecia, se te quiere y esperamos que tengas un 2024 verdaderamente fantástico también. Rasputín 23, señor, el problema es que así usted se equivoque y le dicen. ¿Qué vas a decir usted? Bien raro que diga me equivoqué. No. Falso. Yo con Paolo Guerrero admití que me equivoqué. Yo pensé que después de esa operación no daba más y lo reconocí. Ahora, yo tengo que confesar algo también, ¿eh? Como es Navidad, lo puedo decir. Yo normalmente les aconsejo a los que están en redes y que son amigos míos, que nunca digan me equivoqué, que lo demuestren implícitamente, pero no tácitamente. Porque la psicología de la gente de redes es esperar que alguien diga me equivoqué para destrozarlo a partir de esa palabra. Ah, ya ves, te equivocaste porque eres así, 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 para chancarlo, ¿no? Es como cuando un político dicen que pida perdón, ¿no? Que pida perdón por todo el daño que hizo. Entonces, cuando el político, en el caso muy raro que se da, que pide perdón, dicen, ¿qué nos importa tu perdón? Con tu perdón no solucionamos todo el daño que hiciste, todas las muertes que provocaste. No hay perdón, ni olvido ni perdón para ti. Entonces, ¿para qué mierda le pide, para qué mi miércoles, perdón, perdón, para qué miércoles le pide, le dices que pida perdón? Si vas a pedirle que pida perdón para después chancarlo, mejor no le pidas que ofrezca las disculpas o el perdón del caso, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, la gente cuando dice, di que te equivocaste, no es para dejarlo ahí, ¿eh? Es para aplastarte. Siempre es así. No lo digo por mí. Quizás en mi experiencia personal no me ha ocurrido todavía aquí en el programa. Pero en general, la gente espera que alguien diga perdón, ¿no? O que alguien prácticamente, asuma una posición de pedir clemencia por el error para asesinarlo, para cortarle la cabeza, para destruirlo. Porque en general en las redes se esconde mucha gente que tiene ese sentimiento de destruir todo lo que puede destruir. Y el primer paso para destruir a alguien es que reconozca que se equivocó. ¿No? No es así en la vida cotidiana, no es así. Con tus hijos, con tus padres, con tu novia, con eso no ocurre en el mundo real, pero en el mundo de las redes, la gente que quiere que reconozca, te reconoce que te equivocaste, di que te equivocaste, es para después decirte, y te equivocaste en esta, en esta, en esta, y reconociste que te equivocaste en esta, en esta, en esta, en esta, en esta también. Conclusión, siempre te equivocas. Cosa que no es verdad. En muchos casos. Hay gente que la mayoría de veces acierta, pero la gente tiene en la cabeza más los errores, que pueden ser pocos, y siempre te los va a poner como estandarte. Sí, pero tú te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces da la impresión que te equivocaste en un montón de cosas, más de las que acertaste. Y eso no es verdad. Bueno, esa ha sido una reflexión no muy navideña, pero válida expresarla en algún momento. Yo sí les recomiendo a la gente, por ejemplo, cuando veo a los políticos que quieren que pidan perdón, por gusto va a pedir perdón, por gusto. Va a pedir perdón, más lo van a chancar. Van a decir, ya ve, reconoció que hizo todo lo que dijimos que hizo.
hay que sacarlo, hay que destituirlo, porque ya reconoció que lo hizo. Entonces ahora votémoslo, saquémoslo, metámoslo preso. Si para eso vas a reconocer, mejor no reconoces, pues no. Digo nomás. Gaby Rey, aquí en casa con mi esposo y mis hijos, dice Gaby, esperando a mi hermana menor. Ajá. Anda bien la cosa, por lo que veo. Nada que agradecer, Carlos. Tratando de ayudar a que el canal crezca y eso está en manos de cada uno de los que lo ven. Totalmente de acuerdo. De Nilsson 78. No se ofusque, señor Universo. ¿Me he desofuscado? No, simplemente he enfatizado en un tema que era, digamos, de interés común. Estamos en Nochebuena. Así es. Yo termino este programa y pongo mis villancicos antes de salir. No los puedo poner acá porque ustedes saben, el copyright. Es verdad, dice Sipe, resentidos abundan. Bueno, no puedo ni afirmar ni negar lo que estás diciendo, pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Bloody Raven, Carlos, espero que tu comunidad siga creciendo. Ahí vamos, vamos bien. Cada día que pasa es uno, dos, 10 seguidores más, pero felizmente siempre vamos avanzando. Valora mucho tu espacio. Muchas gracias, Bloody Raven. Lo sé. Por algo tanto tiempo tienes a bien el acompañarnos. Rasputin 23. Con Djokovic se equivocó, por ejemplo. Nunca lo oí decir, no acerté, fallé. ¿En qué? Yo lo único que digo es como cuando quieren que diga que, ¿por qué no pones en tu podio al gordo Ronaldo, al gordo? Está bien, pues será muy bueno el gordo Ronaldo, pero a mí no me llama la atención el gordo Ronaldo. No me cae mal, no tengo nada contra él, me parece un muy buen deportista, lo que quieran, pero no es de mi gusto personal, pues. Y Djokovic tampoco. ¿Qué cosa quieren que diga? Tengo superchats acá. Discúlpese por lo que ha dicho. Me disculpé, me disculpé, me disculpé. Se me escapó una lisura, pero fue totalmente involuntario. Ah, por eso creen que estoy ofuscado, seguramente. Iván Ríos, señor Carlos, feliz Navidad también para ti, Iván, y que su canal siga creciendo. Lástima que algunos jugadores de la selección como Peña crean que Loyola es mejor que Sone. Bueno, tendrá que demostrarlo ahora en el club. ¿Dónde va a jugar ahora Loyola? Creo que en Vallejo, ¿no? Porque en Cristal ya no está. Ahora, Peña no es de la misma posición de Loyola, porque Loyola va por izquierda y Sone va por derecha. Arcángel. ¿Quién es Arcángel? Es un rapero, creo, ¿no? No, un reggaetonero, creo. LQQD. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el jibarito cantando aires de felicidad. Esa canción es antiquísima. Esa parte es la parte más bonita de la canción, porque después ya la canción como que pierde fuerza, pero ese estribillo es bien bacán. Luis Antonio Sánchez Castro, Mister Universo. Que pase una feliz Navidad. Saludos a la gente. Este grandioso chat también, de igual manera. Les cuento que he cerrado hoy día. Ha cambiado el clima, ¿no? Ayer ha cambiado el clima. ¿Y saben qué me doy cuenta? Que ahorita estoy con la puerta cerrada, la ventana cerrada, y estoy que me sancocho de calor. Y miren, todo el año le tengo, pero ahorita sí está haciendo calor. José Alexander Peralta, feliz Navidad, señor Carlos, que sea un buen año para usted y su familia. Muchísimas gracias y un gran abrazo también para ti, José Alexander. Diego Cime, buenas noches, mister. Gracias por tu superchat, Diego. Dice, desearle feliz Navidad y éxito para usted y la comunidad más culta. Espero este año volver a las apuestas y sumarme al nivel Messi. Diego Cime, bueno, el canal y el programa te esperan cuando desees volver. ¿Cómo vamos en likes en todo esto? ¿Y cómo vamos cuando son las 8 con 13 minutos? 8 con 13 minutos. A ver.
Somos, recién estamos llegando a los 200 likes. Faltan 3 likes para llegar. Así es que me imagino que eso se va a dar ahora. Ahora solamente faltan 2. Los que recién han llegado, no se olviden de dejar su respectivo like en este programa para de esa manera llegar a la meta. Los 200 likes. A ver. Somos 328 en vivo. Y bueno, ahí vamos. Sigamos en estos. Son las 8:14, 8:30 dije que nos íbamos, ¿no? Nos quedan 15 minutos de programa. Nos vamos temprano hoy día. Quedan liberados hoy día. A horas tempranas. De 1968, cuando la U sale campeón, la cena de Nochebuena tiene un sabor más delicioso. Esa es como una ampliación de la frase de Samuel Eugenio: el pan es más rico los lunes cuando la U gana el domingo, ¿no? Esta es como la ampliación, la versión moderna de aquella frase célebre de Samuel Eugenio, ya fallecido. Johanno, no es grabado el programa de mañana. ¿Cómo va a ser grabado un programa donde yo leo sus mensajes? ¿En qué cabeza puede caber que un programa puede ser grabado si estoy leyendo los mensajes en vivo? No, entiendo. ¿Cómo va a ser grabado? El de mañana es grabado. ¿Y saben cómo se van a dar cuenta que es grabado? Mejor, pero se van a dar cuenta al toque que el programa es grabado. Cuando un programa es grabado no se puede disimular. El programa de mañana es grabado. Pero es un programa que está en otra tónica. Es un programa bien youtubero. ¿Ya? Bien youtubero, ya lo van a ver. No es un programa noticioso. Es un programa de entretenimiento. Para que lo vean, es un programa corto. No creo que llegue a una hora el programa. Así que espero que lo disfruten y que si quieren y si les gusta, pues den el like y lo compartan. El programa de mañana dijo que será grabado, así es. Apreciemos, ya está grabado, ¿eh? Apreciemos el tiempo que Carlos da al programa. Mañana sale a las 7 de la noche ese programa. Inclusive está programada la hora ya. Yo puedo estar, si quiero, en la playa, en el cine, en mi cama, en un paraje de la selva, ¿no? En un lugar paradisiaco, o puedo estar tirado en la arena. Y no tengo que preocuparme porque el programa ya está programado. Mañana sale 7 en punto el programa. Ya les voy comentando. Les va a salir su alerta, igual como si fuera en vivo, pero no es en vivo. Y yo no trato de hacerles creer que el programa es en vivo. Nos ha escrito Javier Moreno, que es miembro desde hace 10 meses aquí en Apuesto por Ti, en el programa de membresías. Hola Carlos, dejo mi saludo navideño a ti y a tu comunidad tan ecuánime y educada. Aprovecho la oportunidad para agradecerte por enseñarnos los tips en las apuestas y mantenernos bien informados. Hacemos lo que podemos. Hemos tenido rachas muy buenas, hemos tenido también algunos momentos, no muchos, pero hemos tenido algunos momentos malos. Y entiendo, aunque nadie, cuando llegan esos momentos malos, nadie me dice mayor cosa. Pero el mundo de las apuestas es como el mundo del fútbol. Es un periódico del lunes. El día que tú aciertas los 7 pronósticos, eres el mejor. El día que de 7 aciertas 2 o 3, ese día dejaste de ser el mejor y pasaste a ser el peor. Lo entiendo así, aunque no me lo digan. Por eso siempre es un permanente esfuerzo de acertar en la mayor cantidad de veces posible, para que el periódico del lunes sea favorable a mí y no me resulte adverso. Entonces, el programa siempre se hace con cariño, con esfuerzo y tratando siempre de acertar lo más posible. A veces, no muchas, pero algunas veces, no se puede conseguir. Pero igual morimos en el intento. Así que las gracias desde aquí aprovecho para todos los que son parte de Apuesto por Ti, para los que, como en tu caso, sobre todo, tienen 10 meses con el programa, o sea, prácticamente eres fundador del programa. Les agradezco por el cariño, por el respeto y por la confianza que le dan a ese espacio y a los comentarios que hacemos allí de análisis de fútbol para pronósticos deportivos. Un gran abrazo a todos también en esa comunidad que no es tan grande como esta, pero que también es gente a la que yo respeto y valoro mucho
se conduce de la mejor de las maneras cuando entran al chat, en el caso del nivel Messi, o cuando de una u otra manera aquí en el programa me hacen llegar sus comentarios sobre el espacio. Muchas gracias a todos ustedes también. Tengo por aquí un nuevo superchat que es de Diego Sime Sánchez. Gracias por ese superchat. Dice, el que dice que es grabado no es culto. Denle ban, dice. No, esa no es una razón para darle ban. Gracias por tu superchat, Diego Sime. Pero yo me sigo preguntando, ¿cómo pueden pensar que el programa es grabado si estoy leyendo los comentarios que salen minuto a minuto y sale la hora en la que se escribe el comentario? ¿No? Por ejemplo, el último comentario se ha escrito a las 8 con 16 minutos. Bueno, hay un par de comentarios que no puedo leer, todavía no me aparecen que hayan sido escritos. Pero digamos que el penúltimo o antepenúltimo comentario, el de Alonso Ramírez, es a las 8 y 16 del día 24. Y ese comentario también lo voy a leer y voy a opinar. O sea, el programa es recontra en vivo. No tengo ni decirlo. Si no fuera en vivo, igual es un programón, ¿no? Porque, caramba, ¿quién podría pensar que es grabado? Pero no es grabado, es en vivo. ¿Qué me cuesta, amiga? ¿Acaso si el programa fuera grabado, les digo, es grabado? ¿Cuál es el problema? ¿Lo dejarían de ver porque es grabado el programa? No, entonces no tengo por qué mentirles. El que dice que es grabado no es culto, en Levanta. Qué buena esa. Alonso Ramírez, que es el comentario de las 8:16. Dice Carlos, compruebo la diferencia de la educación de Perú y Dinamarca. Allá se les enseña a ser humanos y perdonar, pero aquí los colegios públicos les enseñan a ser rencorosos, resentidos, acomplejados. Esa es una gran deuda que tenemos con el país, ¿no? Cambiar la educación. Nadie lo hace. Ahora, también es cierto que es muy difícil hacerlo, porque si tú quieres cambiar la calidad del profesorado, no puedes. Lo hemos visto ahorita. Lo vemos con todos los gobiernos en todos los años. Si tú quieres mover un poquito siquiera las estructuras de la docencia a nivel escolar en el Perú, no puedes. Y cuando evalúas a los profesores, casi todos salen desaprobados. Entonces, ¿qué Perú mejorado podemos tener más adelante? Es muy difícil. Es cierto. Y en la medida que llegasen gobiernos como el anterior a este, donde te hablan de las divisiones y que los privilegiados y todo lo demás, así no llegamos a ningún lado. Así no llegamos a ningún lado. Y pobres hay en todas partes, ¿eh? En todos los países del mundo hay pobres. En Estados Unidos hay pobres, en Australia hay pobres, en Inglaterra hay pobres. Pero también mucho depende del esfuerzo de uno salir adelante. No todo es papá gobierno me tiene que ayudar y me tiene que dar plata y me tiene que dar facilidades y me tiene que regalar cosas. Wilder Aguilar, ¿contarías alguna anécdota navideña cuando estuviste en Chile? No, la verdad que en este momento no recuerdo ninguna, ¿no? Más allá de que ha habido navidades que las he pasado casi en familia, porque yo tenía amigos que eran casi como mis hermanos y mis padres allá en Chile. Y he pasado navidades, inclusive pues, donde allá no conocen el panetón. No me acuerdo cómo se llama lo que reemplaza el panetón allá, pero es como un queque. Y uno cuando come esas cosas se echa de menos y dice, no, caramba, me extraño mi panetón, ¿no? O mi pavo. El pavo se come, pero no tanto como aquí en Perú, que es de ley que hay que comer pavo. Pero en general, las navidades que recuerdo han sido navidades, pues, casi sin familia sanguínea, solamente con la mujer con la que me casé, y bueno, esta familia que nos cubría y nos arropaba permanentemente durante todos los años. Y no, con mis hijos no, porque mi primer hijo tenía un año cuando me vine para acá. Entonces casi no he disfrutado Navidades con mis hijos allá, siempre aquí. Eso. Tengo un nuevo super chat del siempre divertido Diego Sime. A ver, ¿qué dice Diego Sime? Mister, ¿ha pensado en una reunión de fin de año? A ver, ¿qué más? No me sale completo todavía. Pero la verdad te digo, no sé si te parezca exagerado lo que te voy a decir, en estos tiempos una reunión
de fin de año. Lo que pasa es arriesgado, porque vivimos en un país, o sea, yo entiendo que grandes enemigos no debo tener en el canal, pero debe haber mucha gente que igual ve el programa y no precisamente por un tema de simpatía hacia quien lo conduce. Y ahora es tan fácil hacerle daño a la gente que hasta por 200 soles mandas a alguien para que le haga daño a otra persona y lo hace. Entonces, avisar, vamos a estar en tal sitio, nos vamos a reunir. ¿Han visto los campeones de fulbito? ¿Cuántos campeones de fulbito le han metido bala a los que juegan ahí? Es complicado. Es complicado. Yo en eso sí soy bastante desconfiado del país en el que vivo. Este país está moralmente destruido y está lleno de gente que antes no existía, no estaba, ¿no? Y ahora, miren lo que ha pasado ayer en Trujillo. En un centro comercial, muchísima gente con niños al lado jugando videojuegos y asesinan a una persona. ¿Cómo diría yo voy a estar en tal sitio? No tengo que ser una persona importante para que me puedan hacer algo, a cualquiera le pueden hacer algo. ¿Cómo haría yo una cosa así? Difícil. Difícil. Este país es muy peligroso. Ya está al nivel de México o de Colombia, por dar un par de países. Este país está muy, muy irrespirable. Es más, ¿cuántas veces me han dicho, Carlos, el día que estés por aquí, avísanos para recibirte? Y seguramente la gente que me lo escribe me lo dice de todo corazón, gente que guarda algún tipo de aprecio por mí, pero no solamente estoy avisando a él, estoy avisando a un montón de gente. Entonces, yo sí creo que por nada, si a gente desconocida le hacen cosas, que serán a los que somos mínimamente, pero mínimo un 1%. Conocidos también están en peligro. Yo por eso nunca digo a dónde voy. O ustedes han visto que yo digo, por ejemplo, qué voy a hacer para Año Nuevo, a dónde me voy a ir. No, no digo. Si es dentro del Perú, por lo menos no digo. Si fuera del Perú, puedo decir. Por ejemplo, ya saben que para el Mundial voy a ir a Estados Unidos, al Mundial. Ahí sí. Pero que yo diga, voy a ir a ver tal cosa en tal lugar, difícil. Muy difícil. Gracias por tu super chat. Digo, sí, no lo terminé de leer, voy a terminarlo de leerlo. Mister, ¿ha pensado en una reunión de fin de año con miembros de la comunidad o quizás para el año entrante? Sería un buen momento para conocer a más de uno. En condiciones normales sería fantástico, me encantaría. Pero la situación en el país es muy difícil. Lo que he visto ayer en Trujillo, que realmente yo Trujillo más o menos lo he conocido, ¿no? Yo más o menos lo he conocido Trujillo porque tuve una novia, podría decirse, con la que estuve muchos años y que vivía entre Lima y Trujillo. Entonces yo iba muy frecuentemente a Trujillo. Lo conozco más o menos bien y sé lo peligroso que es. Pero lo que he visto ayer, realmente ya los márgenes de violencia son increíbles. Uno no puede salir tranquilo allá en la calle. En serio, se los digo. En serio, es muy preocupante y nadie hace nada para remediar eso, en gran parte porque las manos están atadas, ¿no? No hay manera de frenar esa violencia, la única manera que se puede frenar no la hay, ¿no? Entonces, no veo solución para eso, salvo que llegue al gobierno o alguien que verdaderamente todavía no tengo idea quién puede ser. Esperemos. Yo de aquí al 2026 no le doy, no les doy ninguna. No le veo ninguna solución a este país. LQQD, ¿de acá hasta cuándo serán sus vacaciones? No, no voy a tomar vacaciones. Mañana no voy a estar, sí. Pero va a haber un programa grabado. Y el 1 de enero tampoco voy a estar. Vacaciones por ahora no voy a tomar. Entiendo que en el transcurso del año sí lo voy a hacer en algún momento, pero para eso, me falta hacer un par de cosas. De acá hasta ya está. Y otra pregunta, ¿a qué edad le empezó a gustar menos la Navidad? No, a mí me gusta mucho la Navidad. ¿Quién ha dicho que a mí me gusta menos la Navidad? Nunca. A mí me gusta mucho la Navidad.
Quizás no soy tan creyente como antes, pero la Navidad para mí está intacta. No, para mí la Navidad es una fiesta muy especial, muy, muy especial. Son las 8 con 28 minutos. Y cumplo todos los rituales de la Navidad, incluidos los regalos. Porque yo sí creo que los regalos no son una cosa superficial como algunos dicen. Los regalos también son una muestra de afecto. Claro, no se puede poner eso como prioridad, ¿no? Hay gente que no tiene ni siquiera para comer un pan. A esas personas no les puedes decir qué les vas a regalar a tu familia, pero los regalos también son una muestra de afecto, son una muestra de cariño, son un pequeño detalle. La vida está hecha de detalles. Inevitablemente, la vida está hecha de detalles. Y algunos siempre nos fijamos en esos detalles. Y también midiendo de parte de quién vienen, ¿no? Sí. Javier Moreno, se le vio bien y natural que lanzara esa palabrota. No te disculpes, dice. No, pero juro, de verdad, que se me escapó. Existen momentos donde son necesarios. Yo también creo que es así. En la vida cotidiana, sí. Lo he hecho, bueno, frente a mis hijos pocas veces, pero también hasta con ellos en un par de veces les he metido un par de ajos. Algunas veces, muy pocas, porque mis hijos nunca han sido, por mi parte al menos, tratados con violencia verbal, al contrario. Pero ya cuando son más grandes, hay algo, a veces un par de cosas que te sacan de quicio y te da ganas, pues, de decirles sus cuatro verdades. Pero normalmente, con la gente de mi trabajo, mis amistades, sí, muchas veces lo hacemos, ¿no? De vez en cuando es cómodo pasarse al lado oscuro de las groserías. Saludos, Javier Moreno. Saludos. Y no, en realidad sí se me escapó. Creo que es la primera vez en el programa que se me escapa involuntariamente, porque algunas veces lanzo alguno que lo hago pasar como que se me escapó, pero está calculado, pero en este caso sí se me escapó. Hackenburg, solo es Lima, Trujillo y lugares con demasiada población. Sí, pues, donde hay un hacinamiento poblacional, ¿no? Como en Lima, por ejemplo, que tenía antes mucha migración regional y ahora se ha sumado la migración extranjera. Entonces, esta es una ciudad que ya está por explotar. En Cusco todo tranquilo, exactamente, exactamente. Así es, y eso que en Cusco hay mucho turismo. Cusco es recontra tranquilo. Arequipa también lo era, no voy hace tiempo a Cusco. Menos tiempo, en Cusco he estado hace año y medio, 2 años. Arequipa no voy más tiempo, pero Cusco súper tranquilo. Me acuerdo que le pregunté a un taxista, oiga, ¿y acá no hay delincuencia? No, me dice, porque acá a los delincuentes, por lo bajo, pero les sacan la miércoles. No sé si será verdad, pero dijo que delincuente que chapan, le sacan la miércoles, me dijo. Ahí no hay que derechos humanos. Allá en el Cusco no se fijan, no hay muchos ojos puestos. Pues acá en Lima sí, lo tocas con el pétalo de una rosa a un delincuente y te viene, los derechos humanos te caen encima y te dicen, no, ¿por qué? ¿No? Sanción, ¿no? Gobierno represor. Pero en Cusco ellos matan sus pulgas calladitos, ¿no? Y funciona muy bien. Casi no hay delincuencia en Cusco, me consta. Se lo pregunté a un taxista, me has hecho acordar. Seoro Pesa, profe, adopte un suscriptor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo adopte una mascota, dices tú? No, ¿cómo? Darkseid, Darkseid, sí. ¿Por qué Alianza no valora a Waldir? Primero, porque no se retiró en Alianza. Segundo, porque está envuelto en un caso, donde entiendo que él es inocente, seguramente, pero está envuelto en un caso en el que muchos mancharon su nombre y su nombre está bajo la sombra de la duda, ¿no? Un caso policial. Básicamente por eso. Y tres, porque en realidad nunca le dio satisfacciones a nivel internacional a Alianza, ¿no? Tampoco fue, con eso lo hubiera compensado, un jugador destacado a nivel de selección. Por ejemplo, Farfán.
Farfán no le ha dado satisfacciones a nivel internacional a Alianza, al club, pero en la selección ha sido un monstruo. Entonces, ahí ya tienes una razón para valorarlo y para ponerlo como tu estandarte. Pero Waldir, más allá de ser goleador acá en la liga local, en Copa Libertadores nunca apareció de manera importante. Tiene sí un gol contra Cruzeiro, me parece, en una fase de grupos, ¿no? Tiene un gol contra Cruzeiro en un partido que gana Alianza 1-0. Me acuerdo porque ese partido, años después, hice una crónica yo de ese partido sin haberlo visto. Pero me encargaron que le hiciera y ahí supe que Waldir le había hecho un gol al Cruzeiro de Paulo Autori. Pero, insisto, la razón es esa. Porque a nivel internacional con Alianza no le dio trascendencia al club y en la selección él tampoco trascendió. Entonces no tienes por dónde levantarlo y hacerle un monumento. Y aparte, por los otros hechos que también te acabo de comentar, me parece que es por eso. Tengo un nuevo superchat, pero no me sale completo. Dame un instante y lo leemos. Ahora sí, ya estamos en la parte casi final, final, final del programa. Hemos hablado de muchos temas, pero sobre todo, debo decir, he recibido muchos saludos de Navidad, cosa que aprecio. No estaba previsto que el programa tuviera esa temática, pero igual valoro el afecto y el cariño que siempre demuestran por este espacio. A ver, vamos a ver si ya podemos ver el superchat que acaba de llegar. Lo vamos a ver aquí. Más fácil. Ajá. Es un superchat de Diego Cine Sánchez que dice, Mister... ¿Se ha movido acá? ¿Qué ha pasado? A ver. Esto ya lo hemos visto. Acá hay otro. Este no lo he leído. Diego Cime Sánchez, los fieles seguidores haremos la Reu en Estados Unidos 2026. Ah, ahí sí puedo hacerlo, pues. Ahí sí, pues ahí no hay no hay nada de qué protegerse, ¿no? Haremos la reunión en Estados Unidos 2026, profe, cuando hayamos llegado a 40.000. Sí, para ese entonces yo creo que sí estamos, ¿no? Faltan 2 años y medio para el mundial. Iré a comer mi pavito con chocolate. Mister, feliz Navidad a todos. Gracias, Diego. Sime, yo también. Yo no voy a comer pavo. No, no me disgusta el pavo, pero voy a comer algo que esté más a mi regalado y antojado gusto. Muchos saludos entonces. Diego, gracias por estar, gracias por acompañarnos y nos vamos a seguir viendo todavía mucho tiempo más aquí en este canal. A ver cómo vamos en likes. Oh, estamos lejos de los 300 likes. Nos faltan menos de 50, sí, pero igual estamos lejos de los 300 likes. A ver si nos ponemos las pilas un poquito con eso. Y a ver, 5 minutos finales de programa, ¿les parece? 5 minutos finales. Rasputín 23, señor, si usted se ha sorprendido lo que pasó en Trujillo. En Estados Unidos cada semana hay un tiroteo, pero en todo Estados Unidos un tiroteo cada semana. Acá lo que pasa, estoy sorprendido porque lo he visto filmado, pero lo que ha pasado ayer, eso pasa todos los días acá y en diferentes lugares al mismo tiempo en el país. Esto no es una cosa semanal, esto pasa a diario. Crímenes, personas que aparecen sus cuerpos quemados, gente que es acribillada, mujeres que son descuartizadas. Es una cosa que nunca podíamos haber imaginado un escenario tan surrealista como este. Y no hay freno. Y esto no se va a frenar hasta que no llegue una mano dura a este país. Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Y estoy seguro que la gente, así como en Argentina, hartos de la miseria, votaron por el polo opuesto, por más que en estos primeros días la van a pasar un poco peor de lo normal, pero después se van a entonar, se van a arreglar. Aquí la gente no va a votar por alguien que les mejore su economía. Aquí la gente va a votar por alguien que le prometa aniquilar a toda esta gente que está convirtiendo un infierno el país. El que más garantías de aquello, ese va a ganar.
Evidentemente no puede ser uno de izquierda, porque los izquierdistas lo primero que te hablan es de los derechos humanos y de, ¿no? Entonces, cualquiera que escucha eso dice, esto no es la solución para el país, ¿no? No que todo hay que predicar la prevención, mejorar la educación, sí, pero de acá que mejores la educación son 30 años, 30 años más viviendo así, no. Entonces, tiene que haber mano dura. Si no hay mano dura, esto no cambia. Desgraciadamente es así. Javier Marcial Céspedes, ojalá que en 2024 leas más comentarios y menos superchats, pero que nunca te dejen de llegar. Bueno, el día que me dejen de llegar, haré más programas grabados. Porque en los programas grabados prácticamente no hay superchats. Entonces, ahí haré más programas grabados. Pero no, es que los superchats igual son parte de la sostenibilidad del programa y además que como dicen algunos que en otros lados no les leen sus superchats, ¿cómo no le vas a dar prioridad a alguien que está invirtiendo, aunque sea un poquito de su capital, para que su comentario tenga la preferencia de ser leído por encima del resto? Es una cuestión de respeto y de sentido común, hay que darle la prioridad. Me sorprende cuando me dicen que en otros lugares no los leen. Me sorprende, ¿eh? Sinceramente, yo no podría dormir tranquilo si no leyera los superchats. Porque son un detalle que tienen para contigo y para con el programa sobre todo. Y yo entiendo que hay que ser recíproco con esos detalles. Siempre hay que ser recíproco con los detalles. La persona que no es recíproca con los detalles, no es una persona muy valorable. Yo siempre trato de ser recíproco con ellos. Bueno, y con este comentario, creo que podemos dejar la reflexión final de Navidad, ¿no? Sean atentos con los detalles. Así no sea un regalo, así sea una sonrisa, así sea un saludo, así sea un WhatsApp. Valórenlo porque es gente que le ha dedicado un pedacito de su tiempo y que a veces no esperas en muchos casos, gente que le ha dedicado un pedacito de su tiempo a acordarse de uno. La vida está llena de detalles. Que tengan una muy feliz Navidad, pásenlo bien. Mañana nos vamos a ver de manera especial, sui generis, porque va a ser un programa grabado, lo repito 50 veces para que lo tengan presente, y que mañana no digan, nos has querido engañar y el programa era grabado. Obviamente que es grabado y lo estoy diciendo desde ahora. Mañana también, ya saben que no hay apuesto por ti, sino que hay el día martes. Los que, eso ya lo he dicho varias veces, pero igual lo repito. Mañana no hay apuesto por ti, sí va a haber el martes y el viernes. Así es que ténganlo muy, muy presente los que son parte de la comunidad Apuesto por Ti. Felicidades, que al pie del árbol entreguen todo el cariño, el afecto y los mejores sentimientos en estas fechas donde a veces hasta las personas más negativas a veces tienen un detalle de bondad. Todos, a veces hasta los que nos hacen daño. Pásenlo bien y nos vemos mañana en un programa grabado. Y pasado mañana nuevamente en vivo para hablar de la U, de Fossati, de la selección, de Alianza, de Restrepo, de los refuerzos, de los que son contrataciones pero no son refuerzos, en fin, de todo lo que a nosotros nos apasiona. Pásenlo bien y hasta mañana en programa grabado y hasta pasado mañana en vivo como siempre. Que las estrellas de esta Navidad los iluminen.